Muy buenas a todos, bueno, estoy con un nuevo vídeo lo que es para el canal, estoy con la siguiente parte de lo que es la isla civilizaciones, estoy con la parte de Lord Monmouth. El precio es de 1135 gemas, ya he cruzado algunos monstruos porque me sale menos precio. Para conseguir este monstruo gratis necesitan un día 12 horas, por ejemplo, en la página de Wiki, o aquí les estaría mostrando el que es una imagen. Tienen que entrar cada 3 horas al juego para recaudar oro, alimentar monstruos, hacer sus luchas y cruzar monstruos. Cada 3 horas, ¿se imaginan? Un ejemplo, a las 3, a las 6, a las 9, a las 12, a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía. Y así para que lo puedan obtener gratis. Lo gracioso es que hasta ahorita estoy entrando desde ayer viernes 13. Desde ayer viernes 13 como a las 5 de la tarde jugué la última vez Monster Legends desde mi cuenta principal. Por eso que no tengo casi nada. Pero bueno, voy a recaudar oro a ver si me suelta lo que son los ítems. Claramente me lo va a soltar porque no he entrado en 10. Bueno, ya me dio uno por ahí. Me dio 5, tengo 6. No, no sé ni cuánto es el total de esta parte. Cuántos son, por ejemplo, 6 cada 8 horas o 6 cada 2 horas. No sé. Ya tengo 6 en total. No sé si me voy a dar otro más. Está ahorita el combo de Simo, M Monster y Buster por 540 gemas. Quiero, yo voy a firmar ahorita 540 gemas, 550 gemas los tres juntos, pero ya lo compré en mi otra cuenta en la Guerra de Alianzas. Se lo mostré con al final ya cuando lo estaba comprando a todos esos. Ya está listo Rocky está para hacer el vídeo, pero lo subiré lo que es mañana domingo 15. Así que aquí está Roquiesta, sí, me sale con las tres runas, así que mañana tendrán lo que es el vídeo de Roquiesta. Ok, voy a la isla de civilización, lo tengo ya al precio de 1043 gemas, ya tengo 6 de 54 de recaudar oro. Voy a cruzar monstruos, voy a quitar los dos que tengo, o sea, los dos monstruos que tengo en mi torreña, que es Roquilla. Tal vez no elimino a Roquiesta por pendejo. Ok, y voy a ver que, cuántos tengo de cruzar monstruos. Tengo dos, a ver. No, no me dio ni uno, a ver a este. Tampoco no me dio uno, joder, ¿es en serio? Bueno, a veces pasa eso. Bueno, voy a esperar 5 minutos, sí, 5 minutos, 6 minutos. 6 minutos para que pueda conseguir los ítems. Ahorita mismo voy a hacer alimentar monstruos. Que el monstruo se alimento porque tengo que tener monstruos niveles bajos, por supuesto, para que me den más rápido lo que es el ítem. Por ejemplo, por aquí tengo esos niveles bajos. Por ejemplo, a Ogma. Voy a Ogma. Cada vez que me va saliendo lo que es un ítem, me voy fijando qué cantidad me dio. Bueno, y ya me dio una tal cantidad que no sé ni cuánto, a ver, me voy a fijar. Me dio 6, ya tengo 941 gemas el precio del Lord Monmouth. Ok, voy a alimentar ahora a Nocturne, ya tengo 6. ¿Me quieren quedar más o solo son 6? No sé si solo son 6, porque en realidad no me fijo ni en Wiki cuántos, por ejemplo, 6 cada 3 horas, no sé, no me he fijado. Casi no tengo ni tiempo para entrar a mi Monster Legend a grabar. Y ni tiempo ni para jugar tengo porque me mantengo casi en mi cuenta secundaria, pero que la estoy mejorando más. Quiero que sea idéntica a esta. Pero bueno, pues creo que solo me dio, creo que solo me va a dar 6 o no sé. Voy a alimentar más a. Voy a alimentar a Barbatos. Espero que me dé más. Tengo 6, ¿no? Sí, pues. Espero que me dé más. O creo que en realidad ya ni me va a dar. Lo voy a llevar a nivel 40. Si no me da más es porque ya no me va a dar. Y pues no. No, no me va a dar más. Novecientos gemas. Voy a hacer las luchas. Sigo en el barco vikingo. Porque ya creo que el barco vikingo es la última ya. Aquí en Attack, perdón. Creo que no habrá más lucha así de la isla de civilizaciones. Me sale Tartaros, Crushmore y Heimdall. Ok, Varuna congela a todos. Falla en Helldive, Cataclismo. Falla en uno. No, no falla, perfecto. Mira de horror. Y Tsunami Bruto para que gane, ¿no? Sí, Tsunami Bruto para que gane. Tsunami Brutal. Bueno, Fire Tartarus. Bueno, hago ancla maldita. Hago ancla maldita, sí, aquí está ancla maldita.
Listo, me pego un lagazo ahí. Qué raro me esté pegando lagazos en el Andy, porque en el Andy casi normalmente no me da lagazos. Solo que tengo otro programa abierto. Adelanto por 2 gemas la siguiente batalla. Se la estoy mostrando la batalla como siempre, así soy yo. Sale a Genotech, Lai y Crushmore. Voy a hacer que ataque Lai. Voy a noquear a Genotech. Bueno, les di confusión, me confundí. Es que ancla maldita y ancla absurda, creo que la otra, no sé. Bueno, Fire Crushmore, sangrado. Bueno, vamos a hacer el especial de Blab, ya que me gusta muchísimo. Oh, mira, mira ese especial, joder, qué especial, qué especialazo y media. Es que me gusta cuando sale del combate y sale lo que es la animación del combate. Del especial, perdón. Ok, ahora sí voy a quitarme de. Ah, que no te. Se me va el nombre. Ok, espero que me haga el especial like. No. Bueno, el típico ataque que me hace. Ok, déjame tú el especial. No, tampoco tú. No, se pone escudo. Pues un escudo de 5000. Debilucho. La falla. Ya le queda nada, no le queda nada en el escudo. Voy a hacer mirada de horror. Y con el grupal de Megostion gano ya. Sí, con esteroides. Espero que no falle. Bueno, falle Lai. Quiero que ataque Lai. Quiero que ataque Lai. Quiero ver lo que me hace Lai. Va a salir barco fantasma, eso lo hago después. Dale, like. Atácame, haceme el especial, like. Te estoy dando oportunidades. No, otra vez me haces el mismo ataque, like. Qué debilucho. Ok, barco fantasma, el especial. Lo aprovechamos. Y listo, segundo combate ganado. No aprovecho las like, dos oportunidades que le di para que me hiciera el especial o un ataque. Que ya que me hizo los dos ataques iguales. Ok, último combate. Buster, Freedom Fighter y el pinche panda. Panda Fest. Ok, congelamos a todos. Cataclismo. Falla en Freedom Fighter y el pinche panda ese. Ahí está. Y le hago tsunami brutal. Falla en Freedom Fighter. ¿Qué le pasa, güey? ¿Estamos fallando todo o qué? Todos están congelados, así que vendrá Varuna. Me deshago de Buster. Vendrá Bla. Le hago sin sangre a Freedom Father. Y hago el grupal para que termine todo con Megostion. Pues sí, sin sangre para Freedom Father. Y el especial no, ya decía que iba a salir el especial para mi cuestión. Y bueno, pues ancla maldita, ¿no? Porque la otra es ancla robusta, no, que es que me confundo. Es como los dos son ancla, pues me confundo en el nombre. Bueno, tercera y última batalla ganada. 934 gemas lo tengo. Tengo 17, 142 ítems en total. Que no que entrar cada 3 horas. Es que no sé, entrar cada 3 horas a jugar Monster Legend, recolectar mi oro, a alimentar mis monstruos y hacer las cruces, no sé, en realidad es que estar desvelándome. En realidad no me gustaría. Bueno, pues voy a eliminar a los monstruos que tengo por acá. Espero que ahora sí me den el ítem de cruzar monstruos. Que me cago en todo, que no me den el ítem. Y bueno, un día que no entra. ¿Cuántos sí tengo? 2 de cruzar monstruos. A ver. Bueno, ahora sí me lo da. Entro al precio. A 923 gemas. Me quieren quedar aquí otra vez también el ítem. Sí, está ya así, que me quieren quedar 2. 912 gemas, por supuesto. No voy a pagar 912 gemas por Lord Momo, ya que lo quiero bajar tan siquiera a 150 gemas. Porque voy a estar entrando cada 3 horas. Me voy a desvelar. Voy a entrar a las 3 de la mañana, así eso de las 4, para bajarle más de precio y conseguirlo a un precio muy favorable, por ejemplo a 100 a 200 gemas, a un precio de un legendario en oferta. Creo que Kenote cuesta 1900 gemas y Lai cuesta lo que es 2200 gemas. Y creo que Lai son 4 días, entrar cada 4 horas a jugar Monster Legend, ¿no? 4 días y solo quedan 3 días para que finalice lo que es este evento. Pero bueno, pues hasta aquí lo que es este vídeo de la parte de Lord Mammoth de la Isla Civilizaciones. En la segunda parte espero que ya salga porque quedan lo que son 3 días. Pero claramente van a agregar un día cuando falte lo que es 20. Un ejemplo, quedan un día. Bueno, vuelven a agregar otro día para que den 2 días más. Para los que aún no han llegado al final o aunque le falten uno, siempre hace eso Monster Legend. Pero bueno, pues me despido. No olviden darle me gusta, comentar en qué parte estás. Suscribirte si no has suscrito. Y nos vemos hasta el próximo vídeo. Adiós.